Nos encontramos acá en San Lázaro, antes de empezar la tocada. ¿Y ustedes son? Sueños de la Noche. Bien, vamos a hacerles una pequeña entrevista de dónde son, originarios de dónde. ¿Se quiere presentar uno por uno y qué toca? Lisandro Díaz, de Catepec de Morelos, guitarra líder. El Ray, baterista de Atopetlán. Josué, voz. Muñeco, bajista. Bien, todos. ¿Cuántos años lleva la banda tocando? No, tenemos poco, carnalito, tenemos poco tiempo de empezar. Llevamos muchos años en el proyecto, pero creo que llevamos 365 días del recio y dale, tirones y jalones. Bien, todos. Estamos empezando con lo poco que se puede. Pues hoy vamos a tener el gusto de grabarlos para subirlos al canal y ver qué traen, qué armas portan y qué le van a proponer a la escena del rock mexicano. ¿Algún mensaje que quieran mandarle a la banda? Pues en realidad, adelante, sigan oyendo buena música, den más espacios y pues apóyennos, que tenemos un chingo de ganas de darle para adelante. Ok, ya Producciones 3X estará invitándolos a una tocada y por ahí nos estaremos viendo. ¿Gustan mandar un saludo a Producciones 3X y a la página de rock, Sexo, Drogas y Rock and Roll? No, con el nombre perfecto, Sexo, Drogas y Rock and Roll, me parece perfecto. Claro que sí, un saludo a toda la banda rockera y que sigan apoyando este espacio de San Lázaro para que sigan viniendo más bandas. Y los espero también, un anuncio para el 29 de noviembre, viene ese muñeco. Bien, entonces. Pues un saludo para la banda, apoyen a los Sueños de la Noche. Ya está. Ya estamos, banda, ya saben, Sexo, Drogas y Rock and Roll, carnales, échenle ganas, huevos. Y aquí estamos para todos ustedes, endulzándole los oídos un ratito. Yeah. Las chelas o qué.